Castelló se presenta amb totes les millors virtuts davant del món que ens segueix la Volta Ciclista a Espanya. Hem viscut un final de platja com va ser el de Peñíscola i avui viurem un final d'alta muntanya com és el del Mas de la Costa al peu mateix del pic del Penyagolosa. I aquesta dualitat de mar i muntanya és una dualitat de valors de la que la província de Castelló es sentís profundament orgullosa i que a partir d'avui tindrem l'ocasió de que molta més gent conega. Javier Guillén, el director general de la Vuelta. Fidelidad por el buen trato, por el amor de este deporte, de todos nosotros. Gracias, además, también a los medios de comunicaciones que hacen esa labor. El homenaje que rendimos a este pelotón de supercampeones, el homenaje que rendimos a nuestros ciclistas. Ahí vemos un mundo, el repecho final, 4 horas 34 minutos, ahí está la recompensa, Matías Franch, ganador de la etapa. Celebramos un montón de los ciclistas combativos que al final consiguen la recompensa al trabajo, a este también Chris Froome, a ese trío de cabeza de carrera. Es un pitito máximo para concluir aquí en Mas de la Costa. Saludos, señor Javier Molina, presidente de la Diputación de Castellón, con la presencia también de David Monfarel, alcalde de Llucena, a que también damos las gracias a todos vosotros por acompañarnos. Gracias, Llucena, gracias a todos. Y por supuesto, el aplauso con el que tenemos que acompañar la victoria de nuestro ganador de la etapa, el que se va a mantener también en el podio del día de hoy. Adelante para recibir el saludo de todos nosotros en el final de etapa. Con...